Hola amigo, ¿quieres estar informado? Suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita, dale like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente si puedo escuchar tu voz, pero no puede faltar ese ingrediente, porque es rico probarlo junto a vos, un buen café. Ay, es café con vos, es café con vos. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Guillermo Flores nos informa. Hola amigos de Café con Voz, estas son las noticias para hoy lunes 3 de enero de 2023. La policía sandinista informó este martes que entre el 26 de diciembre de 2022 al 1 de enero de 2023 se registraron 817 colisiones que dejaron un saldo de 23 personas fallecidas y 67 lesionadas. La jefa de Tránsito Nacional, Vilma Reyes, detalló que de las 23 personas fallecidas por accidentes de tránsito, 13 eran conductores, 6 peatones y 4 pasajeros. La dictadura de Daniel Ortega suspendió la visita de familiares al periodista y secuestrado político Miguel Mendoza por supuestas publicaciones en redes sociales relacionadas a la alegría que expresaron los familiares luego de la visita del 25 de diciembre. Una funcionaria notificó vía telefónica que la visita programada para Miguel había sido cancelada siguiendo una orden, debido a las publicaciones en redes sociales. La notificación fue muy escueta, señalaron los familiares en un comunicado. El dictador Daniel Ortega sostendrá un encuentro con las autoridades municipales sandinistas de los 153 municipios del país, electos en la farsa electoral municipal de noviembre de 2021, informó la vocera del régimen Rosario Murillo. La vocera de la criminal dictadura dijo que el encuentro se dará una vez que el Consejo Supremo Electoral, controlado por el Frente Sandinista, entregue las credenciales a las 6.088 cargos públicos. El año 2023 arrancó con preocupaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión sobre la situación del periodismo libre en la región. Ricardo Pérez Manrique, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, afirmó en una entrevista al diario La Nación de Costa Rica que la libertad de expresión es la primera garantía que tiene cualquier ciudadano para enfrentarse al autoritarismo. Por su parte, Pedro Vaca, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, destacó en su cuenta de Twitter que le preocupa el cese de labores periodísticas iniciando el 2023. Y en el ámbito internacional, la capilla ardiente del Papa emérito Benedicto XVI, fallecido el pasado sábado con 95 años, abrió este martes por segundo día después de que este lunes pudieran dar su último adiós al pontífice 65.000 personas y en espera del funeral que se celebrará el próximo jueves. Desde primeras horas de la mañana, ya miles de fieles esperaban a las puertas de la Plaza de San Pedro para poder entrar en la Basílica Vaticana, para despedir a Joseph Ratzinger, que en 2013 fue el primer pontífice en renunciar en los últimos 6 siglos. Recuerda suscribirte a nuestro canal y seguirnos también en nuestras redes sociales. Para Café con Voz, Guillermo Flores. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.